Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta noche tengo una cita con un hombre que nació en Italia el 9 de diciembre del año 56. Es sagitariano y tiene una larga historia que empezó como médico, siguió como piloto comercial, luego actor, cineasta, productor de cine. Bueno, imagínense todo lo que tiene para contarnos en esta cita nuestro invitado, Enrique Piñeiro. Enseguida vamos a estar hablando con él después de estos anuncios comerciales. Auspicia la cita. Presenta Petrobras. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Presentamos el concepto más brillante y revolucionario en coberturas de alto nivel. Premium Total, la máxima evolución en seguro automotor, con todo el respaldo de Sancor Seguros. Premium Total, el seguro automotor que opaca todo lo demás. Cada vez que necesites un préstamo, vas a encontrar a otro argentino que te va a decir: nosotros te vamos a dar una mano. Porque el Banco Nación es el sponsor oficial de los sueños de los argentinos. Córdoba tiene un nuevo aeropuerto. El país, una nueva entrada. Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien. Cuidar lo público. Respetar las normas. Ayudar al otro. Vivir nuestra ciudad. Actitud Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Yo soy el Chaco. De Formosa. Santa Fe. En esta casa tengo bastante amigos. Y esta familia es grande. Vine con mi papi y mi mamá. Yo y mi hermanito. Jugamos, nos divertimos, nos acompañamos y estamos juntos. Es una casa, nuestra casa. Tomamos contacto directo con casi 200.000 amas de casa y empleadas domésticas. Enviamos 600.000 cartas y atendimos 70.000 llamados. El resultado, 170.000 empleadas ya tienen obra social y se podrán jubilar en el futuro. El trabajo en blanco. AFIP, una nueva cultura tributaria. Sabemos que uno crece cuando viaja. Por eso Aerolíneas lo invita a seguir viajando por Argentina y el mundo, con las mismas ganas de siempre de volar y seguir creciendo, dándole lo mejor de nosotros en cada viaje. Aerolíneas Argentinas. Seguimos volando, seguimos creciendo. ¿Insatisfecho con su actual compañera? Póngale los cuernos. Dodge Ram, la pick-up más poderosa de la Argentina. Motor Dodge Cummins, 6 cilindros, turbodiesel de 325 caballos. Capacidad de remolque de 6 toneladas. Es la Dodge Ram. Es Dodge. Encontrar una compañía de seguros que responda con agilidad, transparencia, profesionalismo y que además esté siempre cerca tuyo, no es cuestión de suerte. Mafre está donde vos estás. Rincón Club le ofrece todo el año los mejores resorts para vivir las vacaciones soñadas. Rincón de los Andes, donde la naturaleza es el mejor programa,
montañas, lagos y bosques en el corazón de San Martín de los Andes. Si la elección es playa, Rincón del Este es el destino indicado para gozar del sol, el mar y todo Punta del Este. Dos lugares con los mejores servicios y equipamiento para disfrutar su próximo descanso. Rincón Club, 4590-7000, rinconclub.com.ar. Un rincón donde la temporada nunca termina, solo cambia. Presentó Petrobras. What the sun and the flowers, where there used to be rain. Seguramente usted lo conoció, Enrique Piñeiro, como la mayoría de todos nosotros, en la película Whisky Romeo Zulu, donde él aparece. Y allí decimos, pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? Bueno, es un hombre que ha hecho mucho en el cine, más allá de aparecer en esta película, productor de cine, director, actor, pero además tiene otras actividades, o tuvo otras actividades, que también nos llenan de curiosidad. Enrique, gracias por haber venido. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se transforma un médico en un piloto, luego en un actor, en un director y en un productor de cine? Es un camino en pocos años, porque sos un hombre muy joven, bastante vertiginoso, ¿no? Ah, ¿qué decís? ¿Querés ser médico de chiquito o no? No, fue como una inversión de etapas. Yo de chiquito, a los 3 años, era re piloto. Ya eras piloto. Era re contra piloto. No sabía la diferencia entre un Boeing 707 y un 18, que son iguales, excepto por una antena de HF que está en la cola del Boeing 707. Eras esos nenitos que van a los aeropuertos y se quedan horas mirando. Horas, pero horas. Incluso me acuerdo un episodio que estaba llegando un DC-8 de Panagra, de lo que te estoy hablando, y entonces venía muy lejos por la pista, la 35, creo que era, y yo ya sabía que Panagra tenía DC-8. Entonces un tipo en la terraza dice, mirá el Boeing 707, que acaban de salir en esa época. Y pero fui indignado, me acuerdo, tenía que tirarlo tapado así. No. Dice, eso no es un 707, es un DC-8. El tipo miró así, vio que había un mosquito ahí abajo. Claro, por supuesto se rió y me acarició la cabeza y me dijo, está bien. Bueno. Pero llegó el aparato ese, fue la época en que Seiza tenía una terraza, entonces lo veías ahí. Llegó, se aparcó así, bien delante nuestro, y decía DC-8, pero grande como una casa. Y me acuerdo que el tipo vino y se disculpó. Lo hiciste pasar vergüenza. Ahora, tu vida en tu infancia transcurrió en Buenos Aires. Sí. No, yo nací en Italia, pero después crecí en Argentina. ¿A qué edad viniste de Italia? La primera vez a los 3 meses, después estuve... Después volví a Europa, viste que hay gente que hace el posgrado en la Sorbona, bueno, yo hice el preprimario en París. Y me colgué con toda la intelectualidad infantil de la época, plena década del 60, así que imagínate. En el colegio lo que empecé a hacer mucho en la secundaria fue actuar. Era prácticamente lo único que hacía en la serio. Secundaria, sí, ya en Buenos Aires. Sí, no, la primaria también. Este fue el año de preprimario que hice ahí en la Sorbona para niños. ¿Tus padres vivían en Europa? No, que mi padre es médico, entonces andaba dando vueltas, haciendo sus especializaciones, rotaciones, en fin, esas cosas. O sea, que de ahí vino lo de médico, por ese lado. En realidad no, porque fue algo bastante ausente hasta... yo me perdí el viaje de egresados porque me encajaron 25 amonestaciones el último día de clase de quinto año, porque bueno, fuimos a despedirnos de los colegios de chicas de la zona y entonces no fui al viaje y me fui a Formosa, a una reserva de acción de matacos. Y claro, me quedé súper impresionado, ¿no? Salir de la campana de sándwich que era el colegio a ir a parar ahí solo. Y ahí fue donde sentí una cosa de que la medicina o la educación eran como profesiones con más impacto social.
Claro, ni siquiera me imaginaba en lo que lo iban a transformar las prepagas y demás cosas que estamos viendo hoy día, ¿no? Pero bueno, y me olvidé que además de todo te tiene que gustar y que todas las profesiones, si se ejercen con honestidad y dedicación, son tan importantes como cualquier otra. Pero en ese momento de tu vida pensaste... En ese momento fue como un masazo ahí... Que querías trabajar de eso, ser médico. Sí, sí. Y bueno, y después nada, el resto es la historia de un conflicto vocacional que termina en las carreras, a lo sumo, pero un conflicto de vocación importante, porque no es que no me guste la medicina, me encanta, me parece un estudio fantástico, me parece que incluso, aunque no ejerzas nada, tu relación con tu cuerpo, con las cosas, es tenés como, no sé, como un apoyo, un background que está ahí, que te hace comprender mejor un montón de cosas. Pero llegaste a piloto porque realmente esa era tu vocación. No, es que después empecé como a repetir, ¿entendés? O sea, primero fui piloto, después actor, y probablemente cuando sea grande vuelva a la medicina, porque es algo para gente grande, ser irresponsable. Y bueno, me parece como que fue así, ¿no? Como una etapa de retomar cada una de las profesiones que uno imagina en su infancia, volver a capacitarse en el orden inverso, porque de hecho, nada, empecé medicina, después empecé a volar, después estudié actuación con Lito Cruz. Pero son cosas distintas, pero tienen muchísima relación entre sí. Porque en realidad sos un tipo que aparece luchando por la vida de los demás y por defender la vida, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que hacen los médicos y también vos de tu lugar de piloto. No, ya, o sea, la responsabilidad que le das a un piloto es yo te diría que no hay otra, excepto tal vez los controladores. En definitiva, el que opera un tren de subterráneos de 800 personas, pero en cuanto a la complejidad y a la cantidad de cosas que están en juego, es decir, poner un jumbo, son 500 personas, 150 toneladas de combustible, un avión de 200 millones de dólares, y esas 150 toneladas de combustible que las cruzás arriba de la ciudad. O sea que, mirá, el desparramo... Tenés la vida en tus manos, de alguna manera. Entonces, es un trabajo real, en tiempo real no supervisado, donde se te delega toda la responsabilidad de la decisión última que va a afectar ese vuelo. Es un trabajo, una responsabilidad bestial. Está bien, a nosotros nos gusta volar y no sentimos todo eso. No es que nos vamos a pensar, uy, 500 personas, 150 toneladas, me ahogo la... Nada, nos gusta volar y sabemos hacerlo y operamos los aviones porque es lo que sabemos y nos gusta hacer. Pero, quiero decir, es un trabajo con mucha responsabilidad y donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo, ¿no? Por el confort, porque hay que tener presente que, hay dos ambiciones inmemoriales del hombre, volar y ser inmortal. Vos te vas a la cabina de pilotos y notas la euforia de haber logrado una de ellas. Te cruzas a la de pasajeros y notas la angustia de no haber logrado la otra. Entonces, tenés que cuidarlo, tenés que explicarlo, tenés que decirle que si se va a mover, que no se preocupen, que si estás pensando en que vas a hacer un escape, porque a veces bajás mucho, no ves la pista, tenés que irte, avisarles antes y avisarles después de que tuviste que hacer un escape, que eso es normal, que no se... Porque si no le hablas, viste, los tipos son rehenes, están ahí sentados, de golpe están por ver el piso y sienten que el avión se va, y cada vez que me lo cuentan, cuando no les han explicado que eso iba a pasar, te lo cuentan como si hubieran estado al filo de la muerte. Y ahora es una pavada atómica, o sea, todos los pilotos varias veces en el transcurso de su carrera hacen un escape y es una manera de rutina que está perfectamente practicada, pero hay que explicarle las cosas, ¿no? Y en eso también tenés que tener cuidado. Enrique, después de todo lo que ha pasado últimamente con tu trabajo, ¿podemos sentirnos un poco más seguros ahora cuando subimos un avión? ¿Sentís que tu trabajo sirvió para algo? ¿Tuvo realmente... consecuencias positivas? Hoy, mientras vos y yo estamos hablando, la aviación comercial está en manos del brigadier Matiak, tipo que está imputado por un fiscal federal por poner en peligro la seguridad de las aeronaves. El comodoro Almitrani, que es el jefe del gabinete médico que debería controlar a los pilotos de aerolíneas, estaba trabajando para aerolíneas. Ese tipo sigue estando ahí. El brigadier Orefice, que fue comandante de regiones aéreas, fue el comandante de regiones aéreas al cual el juez Literas le elevó el informe diciendo, mire, esto no es competencia de la justicia. Nosotros estamos investigando el accidente de Lapa y eso es lo que nos compete.
pero lo que vimos es un desastre tan grande que haga usted algo. Nada, copartícipe de este desastre que se ve en la película, porque de hecho la película es la investigación del próximo accidente. El señor copartícipe de este desastre es presidente Lorsner. Entonces, o sea, que no cambió nada, ¿viste? Demasiado. Es inquietante realmente, o sea, una cosa son los anuncios, otra cosa son los cambios. Esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo prolijo, hay que hacerlo con técnicos y no con políticos. No podemos poner políticos en puestos técnicos. Hay que tratarlo con el cuidado que se merece porque es una situación realmente explosiva. Los aviones están volando, siguen volando hoy día, y en manos de esta gente hoy día. Por lo que pasó en Brasil hace pocos días, vemos que no es un tema de la Argentina nada más, ¿no? Bueno, no es un tema argentino, pero es muy distinto. O sea, el control de transitorio de Brasil está 40 años adelante de la Argentina. Que haya pasado este accidente no quiere decir que estamos mejor que ellos, ni mucho menos, porque potencialmente este accidente nos pasa todos los días, pierden separación los aviones. Separación, el primer perder separación es perder la separación que los controladores le han asignado o que deberían tener, y por alguna razón falla comunicaciones, el procedimiento, el despelote habitual o la falta de radares hace que dos aviones se crucen más cerca de lo que deberían cruzarse. En este caso hay mil interrogantes, este cruce así escenificado de acusaciones, de te saco el pasaporte, el periodista del New York Times que dice el control de tránsito de Brasil es un desastre sin medio elemento para decirlo, porque la verdad está muy lejos de ser un desastre. Yo he volado en Brasil, también me ha pasado pasar muy cerca de un avión, y pasa en muchos lugares del mundo. El tema es por qué pasa. Una cosa es que pase porque fallaron los procedimientos, y otra que pase por corrupción lisa y llana, porque no hay radares, porque se afanaron la plata. Son dos cosas muy distintas. Claro. Tenemos un espacio aéreo muy grande, un volumen de tráfico muy bajo, entonces todavía las pelotas siguen pegando en el poste, pero no tenemos red de contención. Y en este caso, todas estas acusaciones cruzadas lo que te hacen pensar es, bueno, acá todo el mundo está tratando de deslindar rápidamente, y no se puede hablar de un accidente hasta por lo menos un par de meses antes. Yo hice desgrabaciones de caja negra, te puedo asegurar que te lleva un mes llegar a una desgrabación, porque se escuchan muchos ruidos en la caja negra, ¿eh? Que se escuchan los pilotos hablando claramente como la gente cree cuando lee la transcripción en un diario. Y más de una vez, esas transcripciones son muy interesadas, están editadas, se le saca una partecita, se le agrega, o sea, se juegan muchas cosas ahí, hay muchos ruidos. Entonces todos esos ruidos dicen algo, y todos esos ruidos a veces tapan palabras, palabras muy importantes. Entonces no es una pavada, toda esta escenificación que se hizo es el típico deslinde de responsabilidad prematuro. Y tu vinculación con el cine, como actor, como director, como productor, por supuesto va mucho más allá del tema que estamos conversando, ¿no? Del tema aéreo, porque vos has participado en muchas otras películas. Sí. Y todas con contenido social, por decirlo de alguna manera, películas... No, pero has hecho cada palabra también. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Contame un poco de eso. No, algunas veces he hecho de un taxista casi caricaturesco en una película española. Pero no, en general sí, me gustan películas de contenido. De hecho, yo creo que Garay Olimpo, que fue el papel como más... más rico de hacer actualmente, pero es más complejo y más difícil de lograr las cosas sin sobreactuarlas, que fue el de El Tigre en el Garay Olimpo, o sea, el jefe del campo clandestino. Y eso fue muy interesante porque actualmente fue todo un desafío, porque en definitiva lo único que hice en ese papel fue hablar con el tono de voz que yo recordaba que mi padre me retaba cuando yo era chico. Claro, el contexto era tan terrible que no hacía falta más, o sea, vos pones ese mismo tono y en ese contexto es lo suficientemente aterrador para no tener que irte más arriba ni sobreactuar. El problema muchas veces en las películas argentinas, que por ahí la gente ve y califica las actuaciones, que el registro lo fija la tele, y él tiene un registro bastante sobreactuado, y en cine, que en general es un registro mucho más sobrio, a veces cuesta encontrar el punto porque se mezclan actores de muchas extracciones, porque como hay tan poco trabajo, en general los actores rotan, y hay actores que son muy útiles para hacer las tres cosas y otros no tanto, entonces se complica como lograr un registro parejo y uniforme, ¿no? Y contame cómo fue tu experiencia de actuar de vos mismo, porque bueno, una cosa es actuar de un personaje ajeno y otra cosa es contar la propia historia, ¿no?
No, eso, digo, actuar sin director tiene ingentes ventajas. Nadie te rompe. Terminada la escena, te vas al video así y decís, esto es maravilloso, lo mejor que vi en años. Después en las entrevistas decís, el director me ayudó, me supo contener y me guió esto, esa pavada. Y ya, no fue, no sé, yo tenía un grupo de gente, el director de fotografía, la producción ejecutiva. Pero ahí estás contando tu experiencia. Sí, pero confías bastante en la devolución de ellos, ¿no? O sea, si el director de fotografía me decía, hay algo que no me gusta, pero era actuación, ¿no? De la luz ni de... Y trabajé así, la verdad que funcionó. Toda gente me conocía, o sea que en el fondo también sabían qué papel estaba haciendo. La mayoría de la gente había compartido esa historia, porque esto pasó simultáneo a Garage Olimpo. De hecho, Garage Olimpo se preestrenó un lunes y la audiencia cantó un martes. Todo lo que tenés que decir y tu mensaje le llega a la gente. No solo le llega, sino que además adhiere. Y te digo, lo más interesante de eso es las empresas que empiezan a decir, bueno, hagamos una charla, hagamos una proyección de la película, porque no queremos terminar como Lapa, no queremos ni siquiera pasarle cerca a Lapa. Claro. Entonces ver que una empresa gasta dinero y organiza y mete a sus empleados en un cine, y me va a pasar, por ejemplo, con TAM, con la línea aérea, me llevaron a Paraguay, metieron los 300 empleados en un cine, les pasaron la película, me dieron un micrófono a contestar preguntas a los empleados, sin nunca decirme no le de esto, no le de aquello, mirá que cuidado con... Ah, entonces, cuando ves que se empiezan a hacer esfuerzos no declamativos, sino reales, es como vale la muy, pena. Claro, totalmente. Vale la pena. Café Cabrales significa buen café. Presentamos el concepto más brillante y revolucionario en coberturas de alto nivel. Premium Total, la máxima evolución en seguro automotor, con todo el respaldo de Sancor Seguros. Premium Total, el seguro automotor que opaca todo lo demás. Cada vez que necesites un préstamo, vas a encontrar a otro argentino. 1000 empleadas ya tienen obra social y se podrán jubilar en el futuro. El trabajo en blanco. AFI, una nueva cultura tributaria. Sabemos que uno crece cuando viaja. Por eso Aerolíneas lo invita a seguir viajando por Argentina y el mundo, con las mismas ganas de siempre de volar y seguir creciendo, dándole lo mejor de nosotros en cada viaje. Aerolíneas Argentinas. Seguimos volando, seguimos creciendo. ¿Insatisfecho con su actual compañera? Póngale los cuernos. Dodge Ram. La pi- no soy el Chaco, de Formosa. Santa Fe. En esta casa tengo bastante amigos. Y esta familia es grande. Vine con mi papi y mi mamá. Yo y mi hermanito. Jugamos, nos divertimos, nos acompañamos y estamos juntos. Es una casa, nuestra casa. La casa de Robert McDonald. Un lugar para la esperanza. Tomamos contacto directo con casi 200.000 amas de casa y empleadas domésticas. Enviamos 600.000 cartas y atendimos 70.000 llamados. El resultado, 170... Tino, que te va a decir, nosotros te vamos a dar una mano. Porque el Banco Nación es el sponsor oficial de los sueños de los argentinos. Córdoba tiene un nuevo aeropuerto. El país, una nueva entrada. Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien. Cuidar lo público. Ayudar al otro. Vivir nuestra ciudad. Actitud Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta noche tengo una cita
con un hombre que nació en Italia el 9 de diciembre del año 56. Es sagitariano y tiene una larga historia, que empezó como médico, siguió como piloto comercial, luego actor, cineasta, productor de cine. Bueno, imagínense todo lo que tiene para contarnos en esta cita nuestro invitado, Enrique Piñeiro. Enseguida vamos a estar hablando con él después de estos anuncios comerciales. Auspicia la cita. Presenta Petrobras.